14 de octubre, hoy celebramos la memoria de San Calixto I, Papa y Mártir. Calixto nació en Trastevere en la segunda mitad del siglo II. Su padre era un hombre humilde, pero muy apreciado por el correligionario o carpóforo, quien le confió la administración de sus bienes. Pero algo no marchó bien, pues poco después el pobre Calixto fue condenado a hacer dar vueltas a una rueda de molino para pagar al patrón y a la comunidad cristiana los perjuicios ocasionados. Poco tiempo después, Calixto tuvo que soportar otra dura condena, la flagelación y la deportación a Cerdeña, por las acusaciones de los judíos. La comunidad cristiana lo rescató, incluso con la intervención de Marcia, la concubina de Comodo. Cuando San Ceferino ascendió al pontificado en el año 199, nombró a Calixto superintendente del cementerio cristiano de la Vía Apia, que se llama actualmente Cementerio de San Calixto. Se dice que este santo ensanchó el cementerio y suprimió los terrenos privados. Probablemente fue esa la primera propiedad que poseyó la iglesia. San Calixto fue ordenado diácono por San Ceferino y llegó a ser su íntimo amigo y consejero. San Calixto fue elegido por la mayoría del pueblo y el clero de Roma para suceder a San Ceferino. Al ser elegido como papa en el año 217, su elección provocó el cisma de Hipólito, que reprochaba a Calixto su origen servil y sobre todo su flexibilidad con los pecadores, y también tuvo que luchar contra la herejía sabeliana. El papa Calixto murió martirizado y fue sepultado en la Vía Aurelia. San Calixto intercede por nosotros.